We focus on reconnecting the region, particularly travel and tourism. For this purpose, the APEC informal portal on cross-border measures to support the resumption of travel in the short term. The voluntary principle for the interoperability of vaccination certificates to promote interoperability in the medium term, and the efforts to promote more inclusive use of the APEC business travel cards, particularly for MSMEs, which will support long-term business mobility in our region. Third and final priority on balance, we were determined to drive APEC towards sustainable and inclusive growth. APEC had worked on sustainability before, but it had been selective and scattered. So we built on that basis. We introduced the biocircular green economy concept, which was Thailand's pandemic recovery strategy, and initiated the Bangkok Goals on BCG economy as a comprehensive roadmap to drive APEC's sustainability work in a more comprehensive and ambitious manner. Through year-long consultations, the Bangkok Goals was successfully adopted by our leaders. It provides a pivotal shift that puts APEC on a path of global efforts to fight climate change, biodiversity loss, and other environmental challenges. Thailand is proud of what we have achieved in 2022, which did not come easy by any means. Although the pandemic was more or less receding, we continue to face new variants and surges of infections throughout the year. Moreover, the drastic shift in the geopolitical landscape due to the situation in Ukraine did add new unforeseen challenges to our efforts, as we all know. For this reason, we are very pleased to see our hard work being recognized and carried forward in APEC under the leadership of the United States this year. The implementation of the Bangkok Goals is one of their key priorities to be advanced in all sectors, including transportation, energy, food security, disaster management. The private sector and other stakeholders have also been actively engaging to make tangible contributions to all this agenda. We look forward, therefore, to the report card of our progress made at the end of this year. In addition, the FTAP and Safe Passage works are also being advanced through dedicated mechanisms, and we look forward to fruitful outcomes soon. Looking ahead, we congratulate Peru as the incoming host of APEC in 2024. Peru and Thailand share many areas of common interest, including port sustainability, inclusivity, trade and investment, resilient and sustainable tourism, to name just a few. Therefore, we very much look forward to continuing our close cooperation with Peru to advance all these agendas. We also count on Peru's leadership to continue carrying forward the legacies from Thailand's host year, particularly the aforesaid Bangkok Goals on biocircular green economy. And you have Thailand's full support. In closing, bringing it back to today's seminar's topic, building a sustainable and prosperity Asia-Pacific region, it's indeed beyond anyone's responsibility alone. All of us have a part to play. Therefore, I'm
very glad to share with you what we have been doing on the part of APEC, which I hope will inspire actions and create opportunities to progress our common agendas further. Thank you very much. Muchas gracias. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. Muchas gracias al señor Chanchai Chaibaivit, que nos habló justamente de los temas, prioridades que tuvo APEC, Tailandia, cuando estuvo la presidencia de la APEC en el año 2022. Bueno, justamente sobre este tema, pero ya de la parte peruana, el Perú desde noviembre de este año hasta el próximo año va a tener la presidencia de la APEC. Es un privilegio que el Perú sea por tercera vez sede de este evento, ¿no? Y en este caso vamos a tener la presentación del ministro Renato Reyes Tagle. Él es el alto funcionario de la APEC de Cancillería y nos va a hablar justamente del tema incrementando la dimensión social, ¿no? Muchas veces se ve a la APEC quizás como un tema que solo involucra a los altos funcionarios o involucra quizás a temas solo diplomáticos, económicos. Yo creo que involucra mucho más y de esos temas y entre otros nos va a hablar justamente el ministro Renato Reyes. Adelante, por favor. Good morning. Thank you very much, Dr. Carlos Aquino. I would like to share with you a PowerPoint, if possible, to put it on the screen. Dear Dr. Augusto Hidalgo, Dean of the Faculty of Administrative Science of the University of San Marcos, Dr. Pedro Barrientos, Dean of the Faculty of Economic Science of the University of San Marcos, His Excellency Pisanu Sopon, Ambassador of Thailand to Peru, Ambassador Javier Prado, Director of Asia and Oceania of the Ministry of Foreign Affairs of Peru, Dr. Alejandro Deustua, and my very good amigo and friend Chachai Chachavit, Thailand APEC Senior Official, Dr. Carlos Aquino, Director of the Center for Asian Studies, dear authorities, dear students and participants, good morning. Thank you for your kind invitation. I would like to congratulate the Embassy of Thailand and the University of San Marcos for organizing this very important event. I am very grateful to share this panel with renowned speakers, which also includes my dear friend Chachai, who just spoke to us a few minutes ago, to share the Peruvian vision on APEC about building a more sustainable, inclusive, and resilient Asia-Pacific region. The next slide, please. Thank you. APEC is the main forum of the Asia-Pacific region, where the representative from the academia, the public and private sectors work together in a frank dialogue to develop synergies to find innovative solutions to address the social and economic challenges of our region. This seminar is a clear example of that. As you see in the slide, we are 21 members, 5 from the Americas, Canada, the US, Mexico, Chile, and Peru. And of course, Thailand is one of the leading economies also in, as we have a richness in APEC. We are 21 where we can find developed economies like the US, China, Japan, among other big economies, but also emerging ones, like Thailand, Vietnam, Chile, Peru, for instance. APEC, if I just could summarize what does APEC means, APEC is a sound policies and best practices lab. It's a place with 21 open-mind economies try to develop a soft law to
improve trade, business, but also to promote an inclusive and social economic growth. The concept of social diplomacy has become a key element in APEC's agenda in recent years. In 2010, APEC leaders endorsed the growth strategy, where they recognize the existence of other challenges for achieving long-term and sustainable economic growth. As from trade liberalization and facilitation, those challenges include energy and environmental constraints, human security concerns, the importance of innovation, and opportunity disparities within and across our economies. The social dimension of growth is also recognized by APEC's Putrajaya Vision 2040 and its implementation plan of the Aotearoa Plan Action, which are the two more important guidelines for our work in APEC, which the vision's third pillar defines five attributes for economic growth: balance, resilience, strong inclusiveness, and sustainability. These elements configure quality growth, which aims to build an Asia Pacific resilient to shock, crises, pandemics, and other kinds of emergencies. In this regard, Thailand has done a significant contribution to pursue a social diplomacy agenda during its APEC 2022 host year. For instance, Thailand successfully promoted the concept of biocircular green economy, also known as BCG, which is a model of post-pandemic growth based on science, innovation, and technology. Its pillar is the efficient use of resources and ecosystems. The BCG framework stimulates international collaboration to rethink the use of we make of resources under Peru will host APEC next year after having received the kind support of all APEC economies, including Thailand. Leading APEC in a context of economic recovery and international uncertainty is a challenge, but also an opportunity to empower our people under social diplomacy approach. During our APEC host year, we would like to work closely with Thailand and other economies to develop concrete initiatives focused on social economic inclusion to generate benefit for our people, especially the most vulnerable ones. With that in mind, the main priorities of our APEC 2024 host year will focus on three main areas: trade and investment for inclusive growth, innovation for the transition to the formal and global economy, and sustainable growth for resilient development. Social diplomacy in APEC can contribute to find solutions and recommendations for addressing the phenomenon of informal economy. In the Asia Pacific region, informal economy can affect between 30% and 80% of the labor force, are between 8 and 50% of our economy's GDP. Peru would like to promote during its APEC host year the change of good practices and the development of studies on this phenomenon on the basis of scientific, academic, and successful cases and evidence around the world. We believe that the use of digital tools could be a valuable instrument for the transition process to the formal economy.
during the APEC events, which Peru will host next year, we invite Thailand to showcase any successful public policy that it might have on areas such as inclusive trade, measures to promote the transition to the formal economy, especially its best practices and policies in financial inclusion, in fostering SMEs participation into regional and global markets and e-formalization, and also sustainable growth for development. Before I conclude, I would like to underscore that 36 Peruvian concept notes has been related to social diplomacy in our priorities APEC were endorsed by the APEC Secretariat this year for about almost $5 million. Those initiatives will address key areas to foster social and economic inclusion through cooperation, as well as sustainable and resilient development, namely food security, a public-private dialogue about successful cases around the world for the transition to the formal economy, financial inclusion for women, small-scale agriculture, tourism, and creative economy, among others. Through a strong cooperation and fluent dialogue, economies can find innovative ways to tackle global challenges for achieving economic and social growth. Finally, I express my deepest gratitude to the organizers, speakers, and experts and participants for inviting me to be part of this event. I wish you a productive seminar. Muchas gracias. Gracias, ministro Renato Reyes. Bien, este fue la sección sobre el APEC. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección, que va a tratar sobre el tema de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, del cual Tailandia es uno de sus más destacados miembros, y sobre la Alianza del Pacífico, del cual Perú es uno, el fundador prácticamente de este evento, ¿verdad? En primer lugar, en este tema vamos a presentar al doctor Piti Srisanan. Él es director ejecutivo de la Fundación ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Él nos va a hablar sobre justamente el rol de Tailandia en esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahora, tengo entendido que van a mostrar, parece, un QR con la presentación para que nosotros podamos verlo después en detalle, ¿cierto? Van a proyectar, creo, su... ¿Estará listo? ¿Sí? Ah, ya, ok. Ah, ahí está. Justo. Ok. Esa es la presentación. Entonces voy a dejarlo para que puedan ustedes ver eso. Ok, adelante. Southeast Asian nations stand as a beacon of unity, resilience, and stability. This regional organization consists of 10 diverse Southeast Asian nations, namely Thailand,
Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, PDR, Myanmar, and Vietnam. ASEAN has demonstrated times and again its ability to adapt, collaborate, and navigate the challenges presented in a fractious global economy. Ladies and gentlemen, ASEAN has transformed itself from a region of post-colonial and standalone states into a dynamic economic powerhouse. Today, ASEAN collectively ranked as the world's fifth largest economies with more than 680 million populations, and a third of them is the younger generations. This is a testament to its resilience and adaptabilities. This achievement is not only a result of economic growth, but also a reflection of the harmonious coexistence of its members. Despite different cultural backgrounds, languages, and political systems, ASEAN is a community that accepts and appreciates the beauties of diversities. But of course, amidst these geopolitical conflicts and fractious global economies, this is not the first time ASEAN facing the challenges. Over half a century ago, during the Cold War, the US and Soviet Union vied for power and influence through geopolitical ideologies. In 1964, Gulf of Tonkin crisis, where the US was about to enter the American-Vietnam War, or the Indochina, or the Second Indochina War, posed a threat to Thailand and Southeast Asia due to its proximities. Thailand policy leaders at that time, led by Dr. Thanat Kromman, considered three options for a small country in Southeast Asia. We have only three options. The first, non-aligned movements or neutralities. This is impossible for a small country to do that, right? Or the second one, the second option, bandwagoning or aligning with a superpower, which is create a lot of controversial, right, when you pick a side. And then the third option is flexible bamboo diplomacy. Thailand quite famous for this diplomacy during World War II. However, a creative policy emerged and lead to the fourth options. At the times, Thailand come up with the fourth options among the three impossible options. So we start the fourth option by mediating conflicts between Malaysia, Indonesia, and the Philippines to establish peace in the regions. This positioned Thailand as a leader to lead to the creations of the ASEAN on the August the 8th, 1967. So these fourth options, regional integrations to earn more bargaining power. And that's the origins of ASEAN. Okay. Through subsequent geopolitical shift and the world order changes, after the US-Vietnam War defeat in 1975, the first ASEAN summit leading in 1976 tackled regional changes to avoid the power vacuum in Southeast Asia. And this 1976 ASEAN summit led to the important documents so-called Treaties of Amities and Treaty of Amities and Corporations, or the TAC. The TAC allowed ASEAN to have a rule-based communities. The TAC allows ASEAN to participate in the global arenas and, of course, make friends with several countries around the world. But of course, with the Cold War and globalization come, that's also create another cooperation among Southeast Asia. We see the 1992 ASEAN Free Trade Agreement and stability. So, options.
ASEAN leaders announced ASEAN visions, set a new goals, forming an ASEAN communities. Through this trial, ASEAN demonstrated its capacity to adapt, innovate, and unite in pursuit of resilience and stabilities. In the face of fractious global economies marked by trade tensions, technological disrupt, and shifting alliance, ASEAN has embraced the qualities of constructive engagements through the platform like ASEAN Economic Communities or the AEC. Member states have pursued the regional economic integrations, reducing barriers of trade and promoting more interconnected regional single markets. This strategy has not only enhanced economic growth, but also fostered stabilities by preventing economic rivalries from escalating into regional conflicts. Hence, ASEAN formulated its own formulas, and these formulas so-called the ASEAN Way. The ASEAN Way is a set of principles that emphasize consensus, non-interference, and peaceful conflict resolutions implemented via informalities, quiet diplomacy, gradualism, and flexibilities. These principles have enabled ASEAN to serve as a neutral platform for dialogues among major global powers. The ASEAN Way encourages member states to take ownership of regional initiatives and operate to find solutions to common challenges. This promotes a sense of shared responsibilities for the region's development and stabilities. The ASEAN Regional Forum, or the ARF, and the East Asia Summit, EAS, which is about to happen in Jakarta right now from the 5th to the 7th of September this year, exemplify ASEAN commitment to promoting peace, stability, and security in the regions. Of course, in recent times, amidst geopolitical tensions, China and the United States emerge as a rival in Southeast Asian regions. Thailand, along with Indonesia, developed the most important document, so-called ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, or the AOIP. Thailand, along with Indonesia, made this, and this AOIP became a pivotal focus during the ASEAN Summit back in 2019, hosted by Thailand. This document established the directions of ASEAN to maintain its centralities, acting as a hub of policy coordinations among major powers, seeking influence in this strategic area. These initiatives based on four dimensions. And of course, as you can see among the geopolitical conflicts, instead of talking about securities, ASEAN at that time, 2019, hosted by Thailand, we start AOIP by talking about sustainability dimensions. ASEAN shifts the focus from power rivalries in Indo-Pacific towards the sustainable development aligned with the United Nations Sustainable Development Goals, or the UN SDGs. And then the second pillar, economic dimensions. ASEAN promote the Indo-Pacific as an area for economic cooperation, especially through the so-called Regional Comprehensive Economic Partnership, which is the largest FTA in the whole world. RCEP, or the Regional Comprehensive Economic Partnership, is the FTA among ASEAN 10 countries, plus China, Japan, Korea, Australia, and New Zealand. And of course, this RCEP agreement was concluded in Thailand back in the year 2019. Then, in order to facilitate these economic integrations, we talk about the third pillars, connectivity dimensions. Infrastructure initiatives such as China Belt and Road Initiatives, or the BRI, or the US Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, and Japan's Free and Open Indo-Pacific, FOIP, must align with ASEAN Master Plan on ASEAN Connectivities, or the MPAC, launched by Thailand back in 2009. And this year, in this with
Three pillars is not enough. Security dimensions is also a requirement. Hence, ASEAN adheres to the United Nations and ASEAN principle. The ASEAN Regional Forum, or the AIF, the Security Forum for ASEAN plus 27 member states around the world, initiated by Thailand in 1995, serves as a supporting platform in order to deal with the security issues in Indo-Pacific. This approach positions Thailand and ASEAN regions at the centers of these dimensions. So in order to talk about the community resilience to diversity and sustainability, let's go back to the first pillars of the AOIP, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. 2019 is not the first time that Thailand has played an important role in sustainable development. Go back in time to the year 2003, when there were no United Nations sustainable development goals, but Thailand has a sufficiency economic philosophy, or the SEP, which was based out on guidance by Ms. Majesty P. Ramadanan. Thailand that year 2003 hosted APEC for the first time. So that APEC leaders summit and the issues that Thailand put forward among the leaders in Asia Pacific region was environmental issues and sustainable development. And that's the very first time we turned APEC to focus more on sustainable development. Thailand has continued to put forward these important issues, both 2019 and in our look on the Indo-Pacific year, when Thailand was honored to hold APEC summit 2022. Thailand has put forward model aim to create a circular economy by reducing waste, reusing material and recycling products, thus reducing environmental degradations and promoting economic sustainability. And of course, with B plus C, we can create the G, green economies. The green component emphasizes environmental friendly practice and technologies. It encourages the adoptions of green technologies and sustainable practices in various sectors in the economies, such as energy, transportation, and manufacturing, to reduce carbon emissions and promote environmental sustainability. I believe my colleagues, Dr. Chon Bunak, will elaborate more about this project, this model, and the concordance of this BCG model with the SDG. Okay, but of course, the BCG economic model is intended to guide Thailand and APEC economic development in more sustainable directions, with a focus on reducing environmental impact, conserving natural resources, and fostering green innovations. It's aligned with global efforts to address climate change and promote a more sustainable and resilient economies. This agenda will be continued under the 2023 APEC chairmanship of the United States of America. ASEAN strength lies in its diversities. We try very hard to preserve it very, very well, not only in the aspects of biodiversities. The region blend of cultural, economics, and society has created a vibrant tapestry that is both adaptable and resilient. By embracing their differences, ASEAN member states have tapped into a wealth of knowledge and experiences, leading to innovative solutions to share challenges. Of course, no journey is without its challenges, right? We talk about it a lot. ASEAN faces the urgent need to address climate change,
digital transformations and the equitable distributions of economic benefits. However, these challenges also presented opportunities for innovations, collaboration, and sustainable developments. ASEAN's commitment to UN Sustainable Development Goals reflects its dedications to shape a better future for its people. And of course, to cope up with these changes and these challenges, the ASEAN community has a secret weapons. These secret weapons are called the ASEAN Foundations. The ASEAN Foundations, my organization, is the intergovernmental organization established by ASEAN leaders since 1997, with the visions and mission to raise ASEAN awareness, strengthen ASEAN identities, and build a sustained and prosperous ASEAN communities for all and our partners. For the last two decades, since 1997, the ASEAN Foundation has been an integral part of ASEAN missions to accelerate economic growth, social progress, and cultural development in Southeast Asia. The project and activities of the ASEAN Foundations are ranging from training, workshop, scholarship grants, regional forum and meeting, interaction activities and youth exchanges, seminar and conference, publicities and promotions. Among a dozens of programs that have been accomplished and currently being implemented, ASEAN Foundation has particularly six thematic areas. Number one, community building and people-to-people networking. Number two, education, reskill, upskill, and scholars network. Number three, media and media engagements. In order to raise ASEAN awareness, we produce more, for the past 6 months, we produce more than 1.5 piece of content over our social media, and it engaged more than 36.5 million engagements. Number four, the areas of ASEAN that is very, very important, which is the environment and sustainable developments. Number five, arts and cultures. And number six, last but not the least, business community engagements, focus especially on micro, small, and medium-sized enterprises developments. So looking ahead, this is the photos of the eminent persons group, the high-level task force to plan and think about our ASEAN community post-2025 visions. As we contemplate the road ahead, let us acknowledge that the path to resilience and stability is an ongoing process. ASEAN success in maintaining stability amidst a fractious global economy is a reminder that unity and dialogue can overcome discord and divisions. As ASEAN people and global citizens, it is our responsibility to support ASEAN efforts in maintaining its unique blend of regionalism, fostering peace, and driving prosperity. In conclusion, ladies and gentlemen, Excellency, ASEAN matters. This is the theme of the ASEAN Summit right now. ASEAN matters. And ASEAN matters because it showcases that unity, resilience, and stability are achievable, even in the most complex of environments. Though its history, through its history, achievements, and principles, Thailand and ASEAN exemplify the potential for cooperation and collaboration to overcome adversities. Let us, Thai and Peruvians, embrace this example as we navigate the challenges of our own era, working together to build a world that is not only economically prosperous, but also harmoniously sustained and just. Thank you very much. Khob khun krap. Muchas gracias al expositor Dailan. Estamos con el tiempo bastante ajustado, así que nos han pedido por favor a los siguientes expositores, de ser posible, hablen solo 10 minutos o menos. ¿Ya? Bien, tenemos entonces el siguiente a John Valdiglesias, doctor John Valdiglesias, profesor de nuestra facultad. Él es también miembro del Centro de Estudios Asiáticos y ha hecho su maestría en Taiwán y doctorado en China. Adelante, John. La PPT, por favor, a los organizadores.
Mandé un... Bueno, para ir ganando tiempo, la Alianza del Pacífico, estamos cumpliendo 12 años, se fundó en... ha sido fundada, Perú es el país fundador, de... ¿Y cómo lo corro con esto? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Así, ¿no? Ya, Perú es el país fundador de la Alianza del Pacífico en el 2011. De hecho, surge con el nombre Arco del Pacífico. En esta exposición, ante todo, buenos días con todos en Perú, buenas noches con todos en Tailandia. En esta exposición vamos a destacar que los países que forman la Alianza del Pacífico, que estamos cumpliendo 12 años, son Perú como miembro fundador, Chile, México y Colombia. Estas cuatro constituyen las economías más competitivas de América Latina, que se juntan, son países que tienen, la mayoría de ellos pertenecen a la PEP, menos Colombia, son países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, son países que tienen tratados de comercio con muchos países, son países que apuestan por las oportunidades que existen en el mundo, sobre todo en la región Asia-Pacífico. La región Asia-Pacífico, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Taiwán, en estudios Asia-Pacífico, es una definición que no muy definida. Para algunos académicos, el Asia-Pacífico incluye por el lado de Asia todos los países del este asiático, India, Rusia, y por el lado del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Rusia y obviamente Perú. Entonces, es la región más próspera y de grandes oportunidades que el Perú ha tenido la visión de organizar, de proponer y de aprovechar. Además de ser las economías más competitivas en la región de América Latina, que nosotros, como se ha dicho en las exposiciones anteriores, tenemos mucho que aprender de Asia, tenemos mucho que aprender. Y la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad para aprender tanto que les ha permitido a ellos crecer de una manera alta, de una manera permanente, no solamente en los indicadores económicos, sino en indicadores sociales. Entonces, acá tenemos algunos puntos. Bueno, celebramos 12 años de la Alianza del Pacífico. Tenemos 66 observadores, eso implica el gran interés, las grandes expectativas que tiene el resto del mundo. De hecho, cuando yo, hace 2 años yo estaba en Taiwán, los académicos asiáticos tenían muchas expectativas de la Alianza del Pacífico. Entre esos 63 países se encuentra Estados Unidos, China, Australia, etcétera, 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 con un interés enorme. El Perú ha tenido un gran dinamismo siguiendo estos modelos asiáticos. Los principales socios comerciales de la AP son China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea. Entre el 2001 y el 2021, el Perú crece, ¿no? 9% anual. Es uno de los países que más ha aprovechado esta alianza. Luego tenemos algunos productos, los minerales, ¿no? La agroindustria, uvas, etcétera, ¿no? Se están integrando las bolsas. El sector privado dentro de la Alianza Pacífico tiene un protagonismo muy importante. Y también las cancillerías, ¿no? Las cancillerías tienen un rol también bastante dinámico, porque la presidencia, como todos saben, es una vez al año. Los presidentes tienen un periodo muy corto, pero hay un trabajo institucional de las cancillerías. Hay muchas oportunidades, han habido eliminación de visas, eliminaciones burocráticas dentro de las aduanas, ha habido eliminación de barreras y también becas, ¿no? Ya son miles los beneficiados de la beca del Asia Pacífico, estudiantes entre Chile, Perú, Colombia, México, que están yendo a las mejores universidades de cada país. Entonces, la Alianza del Pacífico es una plataforma para poder trasladarnos a una zona más grande y de ahí apalancarnos al Pacífico. A ver, la siguiente... Ah, no, soy yo mismo, ¿no? Bueno, este solamente es un resumen de los acuerdos. En resumen, en el 2011 se funda
Un hecho a destacar es cuando se liberaliza los aranceles está liberalizado hasta el 92%, 92% de los aranceles entre los cuatro países están libres. Y finalmente, en el último año, para destacar el ingreso de Singapur reciente, ¿no? Como socio, como miembro asociado. Acá tenemos una radiografía de los países. Como podemos observar, Colombia y México son las economías más grandes porque tienen una población mayor. Chile y Perú son las economías más pequeñas, pero son las que tienen más dinamismo en esta exposición. Son los que presentan los indicadores económicos, los mejores indicadores económicos y los mejores indicadores sociales, digamos, en este grupo, son los que promueven, en el caso de Perú es el que promueve más esa alianza y también es el que ha aprovechado más este grupo. Entonces, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano es más alto en Chile y Perú, tanto como la deuda, como porcentaje de PBI y el déficit fiscal, ¿no? Indicadores sociales y económicos. Acá tenemos en estos cuadros, para resumir, en la parte de arriba, la inversión extranjera directa que ha beneficiado también a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, estos cuatro países tienen el 40% del PBI de América Latina, el 45% de la inversión extranjera y el 55% del comercio de toda América Latina. Eso implica que el comercio es el motor que está así generando que estas economías crezcan. También los indicadores de inflación y desempleo son los más bajos de la región, como ya se dice, los más competitivos. Ellos tienen algunos productos que nosotros exportamos, los minerales, la uva, los vehículos, los autos por el lado de México. Este último cuadro son algunos indicadores de brechas de infraestructura, solamente para resumir, Chile y Perú son los países que tienen menor brecha en el grupo, en este grupo de los cuatro, ¿no? Menos brechas de agua, saneamiento, transporte. Y todo eso es gracias al crecimiento económico que financian estas inversiones y las oportunidades que podemos aprovechar. Aquí tenemos, bueno, algunas exportaciones, como bien ven en el primer gráfico, México es el país más grande, el que exporta la mayor parte en suma. Y lo que Perú exporta a los países son, a Colombia exporta algunos productos manufacturados, a Chile exporta uvas, productos agroindustriales, algunos minerales, a México también minerales por Sauder. La mayoría va por la parte marítima. Entonces ahí tenemos algunos de los productos que Perú aprovecha. En este gráfico solamente tenemos en la parte de arriba las exportaciones que hace Perú a la Alianza del Pacífico. Hasta la línea roja punto de quiebre, el año en el que se funda la Alianza del Pacífico. Podemos ver que antes de esa línea las exportaciones eran muy bajas de Perú a este bloque. Eran muy bajas y a partir de esa línea hay un aumento muy fuerte. El dinamismo que ha tenido Perú al resto del bloque se ha reducido bastante los déficits. En el caso del 2015, en el año 2015, gracias, en el año 2015. Hay una caída muy fuerte porque en ese año en China se da la nueva normalidad. China reduce su tasa de crecimiento económico desde un 10% que tenía por décadas hacia un rango de 6,7. Eso tuvo un impacto muy fuerte en Perú. Cayó el precio de los minerales y nosotros no nos pudimos ajustar rápidamente a ese cambio global, ¿no? No pudimos todavía aprovechar el cambio que hubo en el contexto internacional, pero desde ese momento hemos seguido recuperando, adaptándonos al cambio que ha tenido China, el impacto que ha tenido el Perú. Nos hemos adaptado, ¿no? Entonces, este es el crecimiento económico que han tenido los cuatro países. Perú es el país que ha crecido más, como saben. Perú, como miembro fundador, funda
En el 2011, cuando nosotros teníamos las tasas de crecimiento más altas de la región, y eso es un rol muy importante en la región, ¿no? Es un rol bastante importante que beneficia a la economía, finalmente a las personas. Eso es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Eso es lo que se ha perdido en los últimos años y tenemos que recuperar porque Perú tiene un rol muy importante en, como fundador y como una economía competitiva en la región que se proyecta al Asia. Y en este gráfico tenemos un poco para relacionarlo con el beneficio a la persona, que es uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico, es algunos indicadores de empleo. Esta cifra de 301.000 en el año 2021 es el empleo generado por el aumento de las exportaciones a la Alianza del Pacífico, principalmente de productos de agroindustria, prendas de vestir y minería. Esos productos que nosotros podemos exportar a este bloque son generadores de empleo y tiene como principal fuente actualmente Chile. Casi el 50% que lo exportamos es a Chile. Y en un segundo lugar Colombia y un tercer lugar México. Entonces, esas son las fuentes de crecimiento económico, fuentes de productividad y finalmente fuentes de empleo para las personas. Acá tenemos las pymes, que también es un aspecto muy importante en la Alianza del Pacífico. Ahí están las startups, las creadoras, las innovadoras de nuevas ideas. Estas pequeñas empresas también han crecido en número y son las que generan más empleo en la... En la, en la, entonces, la Alianza del Pacífico para las pequeñas empresas representa una oportunidad para que ellas puedan aprender, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el año 2000 han habido 340 pymes que exportaban a la Alianza del Pacífico, y ese ha subido a casi 1000, ¿no? Ese número. Entonces, es muy importante que más empresas puedan aprender el comercio internacional en una plataforma donde hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, para seguir expandiéndose al Asia, donde hay muchas más oportunidades y mucho que aprender, ¿no? Entonces, eso sería todo y muchas gracias. Gracias. Gracias, John. Creo que sí. Entonces, ya hemos hablado de la ASEAN, de la Asociación de Naciones Sudeste Asiático y de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y en estos dos grupos, Tailandia y el Perú cumplen un rol muy predominante, ¿no? Y justamente estas economías, Tailandia y Perú como economías en desarrollo, tienen como uno de los objetivos ingresar al foro, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Y justamente sobre este tema nos va a hablar el siguiente expositor, que es el doctor Alejandro Deusto Caravedo. Nos va a hablar sobre el particular tema de cómo está haciendo el Perú para pertenecer a este grupo. Dejo entonces al doctor Alejandro Deusto en uso de la palabra. Adelante. Bueno, no soy representante de la OCDE, Javier. Soy magíster y doctorando en relaciones internacionales y ejercido funciones en el ámbito de la asesoría en la Cancillería por mucho tiempo y en la parte académica. Me han pedido economía y eso es lo que vamos a hacer. Al tratar este tema de la OCDE, y vamos a partir por las ventajas, antes que por la abstracción o la parte institucional. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es un organismo internacional que para países mayores, medianos y pequeños tiene un gran atractivo. Y ese gran atractivo se define por ventajas, especialmente si uno es miembro pleno. Proceso en el cual se ha encaramado el Perú en estos últimos años.
La primera ventaja consiste en obtener, mejorar el diseño de las políticas públicas y de la gestión correspondiente, adaptando criterios y estándares internacionales. Estándares internacionales que no son fijos, ¿no? Los estándares internacionales provienen de unas prácticas, pero que eventualmente evolucionan como evolucionan los tiempos, ¿no? Sobre todo en épocas de cambios tecnológicos fundamentales, como el que estamos viviendo hoy día en la nueva era tecnológica. En segundo lugar, producen o ayudan a fortalecer las instituciones a través de la generación de marcos legales y de buenas prácticas reconocidas internacionalmente. Buenas prácticas, algo que en el Perú requerimos de manera, digamos, primitiva y primaria, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de temas como la corrupción, que invade toda la administración pública, salvando algunas instituciones como el Banco Central, el Servicio Diplomático, por cierto, ¿no? Esas buenas prácticas tienen, implican y están fuertemente dañadas en nuestro país, y pertenecer a la OCDE probablemente nos estimule a resolver algunos problemas en ese sentido. En tercer lugar, mejorar la gobernanza, o sea, el acto de gobernar, a través de recomendaciones que provienen de consultas y en foros donde participan miembros de la OCDE que tienen convergencias y convicciones similares, identidades y valores comunes. Es muy diferente establecer convergencias entre países afines, like-minded countries, que con países que no lo son, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre las convergencias y en los acuerdos para ejercer determinadas acciones. En cuarto lugar, el mejoramiento sustantivo del estatus, o sea, la jerarquía de poder y el estatus de confianza, de presencia y de inserción internacional que ofrece tener una membresía plena en la OCDE. Sobre todo, por ejemplo, para atraer inversiones en países, o en países que atraen menos inversión extranjera, como el Perú. El año pasado hubo récord de inversión extranjera en América Latina, mientras que en el mundo bajaba, pero la inversión extranjera se comporta, como siempre en la región, de manera muy concentrada, favoreciendo a México, pero fundamentalmente a Brasil, y luego a Colombia y Chile, y Perú captó en un año que no era malo, desde el punto de vista, 4% del total en la región. Bueno, eso tendría que mejorar, ¿no? Y este año va a decrecer. Este año la inversión privada va a decrecer. Va a ser cero. Y probablemente la inversión extranjera, a pesar de Chancay y todas estas cosas, también estén en esos niveles, ¿no? Entonces, una membresía en la OCDE nos da un sello de calidad y de prestigio y de confianza, que obviamente para hacerlo operativo depende de las calidades personales, institucionales y de gestión de cada país. No pertenecer a la OCDE no es una varita mágica, ¿no? Depende de la calidad ciudadana, de la calidad política, de la calidad tecnocrática y de la calidad institucional y educacional del país. Y una cosa fundamental es que estas ventajas no están referidas a sacrificios absolutos de soberanía, como podría ser, pues, la cesión de la política monetaria en un programa de dolarización que se plantea, por ejemplo, en un país del Cono Sur. Las decisiones y las recomendaciones que adopta la OCDE se adoptan por consenso, pero por consenso que implica una mayoría total, y por una parte, incluyendo el país interesado, y no entran en vigencia sino hasta que el Congreso Nacional haya aprobado no la recomendación, sino la decisión de la OCDE. Las recomendaciones pueden ser legalmente vinculantes, pero
no tienen digamos, el imperium de una recomendación, de una decisión colectiva en el marco de la institución de la que estamos hablando. ¿Qué es la OCDE? Ahora sí podemos hablar de eso. Es un organismo internacional arraigado, arraigado en el sentido de que no parte de cero y que tiene un reconocimiento internacional manifiesto a través del desarrollo del orden mundial desde el año 48, estableciendo el parteaguas inicial en el año 61. ¿Cuáles son sus objetivos? Es un mecanismo de cooperación grupal, plurilateral, no multilateral universal, sino plurilateral, y de consulta para la articulación de políticas de crecimiento y desarrollo, generación de bienestar, respeto de libertades y estabilidad financiera. Por usted ya pueden deducir que la OCDE se orienta, pues, tiene una fuerte orientación de carácter liberal. Cuestión que se afirma y se ratifica por los valores que comparte. Y los valores que comparte son libertades individuales, derechos humanos, democracia, economías abiertas, libre intercambio. Son los valores con que se fundó el orden mundial a partir de Bretton Woods y de San Francisco, y que la OCDE retoma en un ámbito más pequeño, en un proceso de convergencia de políticas, que es a lo que se va a orientar también estos mecanismos de integración en el Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hablaremos dentro de un rato. ¿Y cómo opera la OCDE? La OCDE opera a través de fundamentalmente dos mecanismos. La adopción de decisiones entre todos los miembros y que son, vuelvo a repetir, vigentes en el país solamente cuando el Congreso ha aceptado esa decisión, la ha aprobado, y las recomendaciones. Que tienen una fuerte carga moral, porque viene del conjunto de los asociados, pero no son necesariamente totalmente obligatorias. ¿Cuál es el origen y la proyección? Hablemos de eso, ya que estamos en términos de economía de tiempo. La OCDE tiene un pasado, un presente y un futuro como cualquier entidad internacional. El pasado de la OCDE se remite al año 48, cuando después de que se ha establecido el Plan Marshall y después de que se ha establecido la UNRWA para la implementación del Plan Marshall para la restauración y la recuperación europea, se articula la OEC. Es un mecanismo que debería generar la articulación de la buena gestión de la reconstrucción europea sobre bases de libre cambio, de bienes, de servicios, de bienes de capital y de generación de bases de paz. En alguna medida pone el piso para la integración europea, ¿no? Las iniciativas Schuman, por ejemplo, que se van a presentar más tarde, para fundar la Comunidad Económica Europea. Toda la idea de la integración europea. Bueno, tiene un componente que está basado en esa organización, la OECE, que no es la OCDE de la que estamos hablando ahora, que se funda en el año 61, que es su segunda estancia. Ahí se establece el tratado, que es suscrito por 20 países. 20 estados, 20 estados de los cuales la gran mayoría son estados europeos, dos son estados americanos, Canadá y Estados Unidos. LEACE es una organización de estados en desarrollo, de desarrollados. Es un gremio de países desarrollados. Esto era propio del momento, es un régimen internacional que está siendo implementado por los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego tiene que atender a la emergencia de de nuevas potencias, la emergencia de nuevas necesidades de países en desarrollo.
Y entonces, hoy día, la OSD, la OCDE, tiene 38 miembros, además de los 20, que además de los 20 ya indicados, incluyen a 4 latinoamericanos, Chile, Colombia, Costa Rica, México. Tienen a 2, a 4 miembros de la Cuenca del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, y 2 miembros de Eurasia, Turquía e Israel. Eso ya va dando una idea de cuán universal es la influencia y la membresía, el potencial de membresía de la OCDE, que se amplía con la instancia de, ya no de Estados miembros, sino de socios clave. Trabaja también con socios clave que no son miembros de la OCDE. En este caso, están los BRICS sin Rusia. Brasil, India, China, Sudáfrica e Indonesia. Algo que debe ser de interés de Tailandia, probablemente. ¿No? Probablemente sea de interés de Tailandia, al comprobar que un país cercano como Indonesia está considerada como socio clave. Y en tercera instancia, la OECD tiene escenarios de influencia, un criterio geopolítico, y que son casi todos en el mundo, Asia, aquel Caribe, Latinoamérica, Medio Oriente, en las que trabaja a través de los organismos regionales establecidos, incluyendo las organizaciones de integración y las bancas regionales, claramente, ¿no? Entonces, la visión de la OECD no está restringida a los Estados miembros, es lo que quiero decir, tiene una vocación de influencia global. ¿Qué es en el futuro la OCDE? Esto es el pasado, de lo que acabamos del presente, acabamos de hablar del presente y ahora hablemos del futuro. Bueno, son los desafíos globales, la agenda de los desafíos globales, que suelen ser transnacionales, o sea, suelen ser definidos como transnacionales, pero que tienen aplicaciones nacionales y que deben ser atendidos nacionalmente con mucha, digamos, esmero. Cosa que en el Perú no ocurre, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico es un desafío global. O las migraciones es un desafío global. El cambio climático es un desafío global y en nuestro país nos falta algo, ¿no? Hoy día hay una noticia en el periódico donde ha habido 4 militares muertos en el BRAEM. Un escenario de narcotráfico que había desaparecido hace 20 años. Por alguna extraña razón se mantiene ahí. Inaceptable. Si queremos ser miembros de la OCDE, tenemos que poner un ojo en ese tema de seguridad para eliminar estos desafíos globales. Más allá de que quién es más responsable, si la oferta o la demanda, el hecho de que nos hace daño, ¿no? Hay muertos de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, contamina la economía, contamina el banco, contamina el sistema financiero, se vuelve un tema de política exterior que nunca se resuelve. Y tenemos que estar circulando con esa etiqueta en el sistema internacional, algo que no es precisamente bueno para el país que quiere modernizarse a través de esas instancias que acaban de ser referidas en el medio ambiente. ¿Qué puede hacer la OCDE para países miembros? Por ejemplo, mejorar políticas para afirmar la resiliencia, para afirmar la mitigación, la adaptación al cambio climático, la gestión de la transición energética que está en marcha. Y en el ámbito de la revolución tecnológica a la que ya ha sido referida, acá creo que por el señor embajador de Tailandia, en la era digital. Bueno, la OECD debe desarrollar prácticas y normas para primero seleccionar bien las tecnologías, poder adaptarlas y sobre todo que cumplan con su trabajo, que no es generar entretenimiento, sino productividad, elevar la productividad de los países. Para eso están las nuevas tecnologías, no para lograr un control como ocurre en los países que originan esas tecnologías, sino para incrementar la productividad global y específicamente en los países que son receptores y consumidores
y está a la buena voluntad de la influencia de quienes gestionan y producen estas tecnologías, y nosotros las compramos sin saber bien qué hacer con ellas. Lo mínimo que podemos hacer con ellas es incrementar la productividad. En una facultad de economía se ha estudiado cuánta productividad se ha incrementado en el Perú a propósito de la anterior revolución tecnológica, la informática? ¿Cuál es el porcentaje de incremento de productividad? Hago una apuesta y no vamos a tener una respuesta, ni en el Perú ni en América Latina. Pero bueno, la OCDE, la OCDE, nos servirá para esto también. Bien, ¿y ahora qué ha hecho el Perú al respecto? Este es un proceso complejo, como suele ser, como complejidad definida en términos diplomáticos antes que política exterior o relaciones internacionales. La diplomacia tiene sus propios caminos, sus propios procedimientos, sus normas, y a veces entre el motivo y el resultado hay una escalera demasiado extensa, ¿no? Entonces, el Perú en el 2012, luego de haber abierto su economía a principios del siglo, finales del siglo XX, luego de haber generado acuerdos de libre comercio, primero con Estados Unidos, con la Unión Europea, luego con el TPP, el último, el CPTPP, estar involucrado en el ámbito de la APEC, todo ello va generando, evidentemente, no solamente comercio, intercambio turístico o conectividad, va generando también una red de normas, de cumplimientos colectivos, de obligaciones, de derecho internacional público, el soft law, como algún exponente de Tailandia mencionó. Se requiere una red de soft law que produce grandes convergencias, quizá tan importantes como los intereses nacionales de cada uno de sus países. Bueno, a raíz de esa convergencia inicial de soft law y de mayores intercambios intracomunitarios en el ámbito de la Alianza del Pacífico y en el ámbito de los acuerdos de libre comercio que tiene el Perú desarrollados con buena parte del mundo, más del 90% de su comercio se orienta o se canaliza a través de estos acuerdos de libre comercio con reglas y procedimientos. Bueno, el Perú expresa su interés en la OCDE en el año 2012. Pasa un tiempo mientras la OCDE, el Consejo de la OCDE evalúa el interés peruano, y esto termina en el año 2017. En el año 2017, el Consejo de la OCDE decide que, bueno, el Perú puede suscribir un acuerdo de adhesión preliminar para el proceso de accesión final a esta instancia. Pasa otros 5 años, miren el tiempo que demora esto, 2022, y el Perú es invitado, ahora sí, a iniciar conversaciones. Ya pasó por los prolegómenos, ahora va a iniciar el proceso de acceso. Pero no es invitado singularmente. Es invitado junto con Argentina, Brasil, con Croacia, con Bulgaria y con Rumanía. Ustedes pueden entender que no todos van a ser incorporados en un solo momento. Habrían ciertas prioridades. Y esas prioridades no son tecnocráticas solamente. Hay países que pesan más y países que pesan menos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, quizá los países que pesan más ingresen antes que los países que pesan menos, a menos que el que pesa menos haga una verdadera revolución normativa, moderna y contemporánea en materia de políticas públicas y gestión pública. No, ojalá fuéramos Singapur en este caso, ¿no? Que ellos, de paso, no ha sido mencionado en estas exposiciones. ¿Y qué ocurre cuando el Consejo invita al Perú y a estos otros países a iniciar el proceso de adhesión? Bueno, requiere dos cosas. Uno, establece una hoja de ruta, un mapa de lo que se va a hacer. Es un mapa que se establece entre el Consejo y el Perú.
un mapa de ruta, qué se va a hacer en el futuro y qué, cómo se va a evaluar la final accesión del Perú a la OCDE. Esto implica dos cosas. ¿Qué grado de convergencia va a tener el Perú con la legislación, la normativa, el acervo jurídico que ya ha producido la OCDE, el patrimonio jurídico de la OCDE, por una parte, A, y por otra parte, B, qué grado de convergencia va a haber entre las prácticas y los criterios con que funciona la OCDE y que establecen estándares internacionales de conducta en relación a los que tiene el Perú. Esos grados de convergencia van a determinar si el Perú va a acceder o no, aún cuando estemos en un proceso de negociación. Y que va probablemente a establecer la jerarquía de los países que van ingresando gradualmente como miembros plenos a la OCDE. Eso fue el 2022. Y el 2023, muy cerquita ya, el Perú entregó a la Secretaría General de la OCDE un memorándum inicial preparado en conjunto con la OCDE a través de una comisión multisectorial peruana. Este memorándum inicial es lo que el Perú se compromete a hacer de aquí hasta su eventual incorporación. En el tratado del 1961 se establece que hay ciertos escenarios de reserva que deben guardar los países. Yo imagino que este es el caso, ¿no? Porque no estamos muy seguros a qué se ha comprometido el Perú específicamente y qué normas ha aceptado, qué normas no puede aceptar en este momento. Pero, grosso modo, se tiene entendido por exposiciones que se han hecho en el Congreso que el Perú cumple en este momento con un 20% de la normatividad de la OCDE. Para poder ingresar nos faltan 80%, sin hablar de las prácticas. Básicamente esto es, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a ingresar en lo que sería la última parte del evento con la intervención del representante de Tailandia sobre cómo se está avanzando, ¿no?, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En este caso, vamos a tener la presentación del profesor asociado de la Facultad de Economía de la Thammasat University, una de las más importantes de Tailandia, que nos va a hablar cómo Tailandia justamente se está aproximando a estos metas, ¿no? Con el tema de la cooperación en el desarrollo inteligente, que se llama. Tenemos al profesor Chol Bung Nam. Adelante, profesor. Yes, thank you very much. Good evening, everyone. It is a great honor to be here and I really need to find a way to turn off the translation in my ear. Anyway, thank you for having me. I'm Assistant Professor Chol Bung Nam from Center for SDG Research and Support, which is a research center under Faculty of Economics, Thammasat University. I believe that we are one of a few research centers that follow the development of sustainable development goals from the beginning until now. So I hope that today my insights can benefit this event and people of Thailand and Peru. So I will only talk about three points. So the first point, I think we need to compare SDG status between Thailand and Peru so that we know which aspect of each country that we could learn from each other. And then I would like to share some of the best practices from Thailand. Which there are four cases. The first one is about Thailand tackling poverty. The second one is biocircular green economy. But I would just like expanding a little bit about what we have done, the challenges we have, and something that we can learn from each other and cooperate and collaborate in order to
achieve this kind of economy together. And the third one is from research and higher education policy for SDGs. And the last one is a Thailand SDG governance, which I think could be beneficial to the floor. And the last one is about collaboration opportunities. So the index that I use to compare the status of Thailand and Peru is SDG index. It is the only index that allow us to compare 166 countries around the world. The figure shown in the slide is like the status of Thailand and Peru. So in terms of ranking, we are very close. Thailand is at the 43rd ranked, and Peru is at the 65th rank. Yes, Thailand is at the. I apologize. Thailand is at the 43rd. Peru is at the 65. But in terms of the status of each goal, is very close. So we Thailand has 5 goals that we still have, like at least 2 critical indicators. So goal number 2, number 3, number 14, number 15, and number 16. Peru has also 5 goals, goal number 3, number 10, number 14, 15, and 16. But please note that SDG Index is created by an academic network called Sustainable Development Solutions Network, or SDSN, not the United Nations, and it contains only 96 indicators invented and the network also invented a new category of indicator called spillover score. So this is not like the official global indicator for SDGs, but anyway, it works for us to compare the status of SDGs for both countries. So I think the issues that Thailand can that our case can be a lesson learned for Peru could be the issue of poverty eradication and inequality, because here in terms of the status of the goal, we perform a little bit better than Peru. But in other area, for example, goal number 7 and number 12 and 13, the Peruvian Peru performs better than Thailand. So I believe that if we now we can identify the area where we can learn from each other. So just to mention the SDG index, the status of Thailand and Peru might be different due to several factors, including government intention. In some areas, especially environment, Thailand performing worse in environmental indicators could be attributed to the higher level of economic development that is coupled with environmental degradation. So that's why goal number 12 and 13 is worse than Peru. And there are goals that we have the same status. I look into the detailed indicators and I found that Thailand and Peru perform well in different indicators. And those areas could be the issues that Thailand and Peru can learn from each other. For example, issues of health system and universal health coverage, issues of family planning, gender equality in leadership at the national level, the research innovation policies, and statistical system, for example. So I would like to mention about 4 issues that I think we can share with Peru so we can learn from each other. The first one is about Thailand tackling poverty. So this information is from Thailand's voluntary national review presented in 2021. So Thailand has introduced a national multi-dimensional poverty index, which covers 4 dimensions of poverty: education, health, lifestyle, quality of life, and financial security. And we also have Thai people map and analytics platform, which is a dashboard that
a dashboard of a set of data about poverty of people in Thailand. So the government agencies use this platform as like a central platform to design policy and measures to eradicate poverty. So the second point is that after we have the information, we have the poverty eradication efforts through targeted measure for key groups, which means the poverty eradication policy needs to be very targeted to like the real poor people. Yeah? So we have the project like state welfare registration and cards. Yeah? So those who register and pass the screening process will be receiving government subsidies. We also have financial assistance for newborn children in impoverished household, financial assistance for students from poorer household, mobile service delivery unit to ensure informal workers access to social security system. We have community-based tourism project, 50-50 co-payment scheme. Now, these sets of schemes are launched in the 4 years time, and it actually helped reduce poverty and inequality, and it is shown in the data of the government and also SDG index. And the fact that we move from red to orange in goal number 10 is actually attributed to these policies. But of course there are some challenges. Exclusion error is one of the key challenges of this kind of targeted measures, because it will be very difficult to make sure that all screening process is correct. Yeah? And most of the time, the poorest of the poor cannot even access to the registration process, which is done through like mobile and digital platform. The second challenge will be the long-term sustainability of the project, especially the community-based tourism projects. Yeah? There are some of them that are sustainable, but some actually ended after the project stopped supporting. And the last one, this is like the data from Bank of Thailand. The transition of the poorest 40% from depending on government subsidy to earning from occupation is still a challenge, because although we are able to lift the poorest 40% out of poverty, but when we look at the proportion of the income, 60% of income of this group is actually from government subsidy. So it cannot be sustainable. We need to be able to make them earn from occupations, so they depend a little bit less on government subsidies. The second thing is about bio-circular green economy. I would not talk much because several speakers mentioned about these issues already, but I would like to point out two things. Now, the first thing is that it links to several SDGs at the same time. So the BCG itself actually linked to goal number 12, responsible consumption and production. But the detail of goal of BCG also linked to goal number 2, which is also about sustainable agriculture, goal number 7, energy decarbonization, goal number 8, decoupling economic growth from environmental degradation, and also grassroots economy, and goal number 9, which is about the green industry. But the real challenge is not only about understanding the concept, but it's about the means of implementation. How can we make people understand it? How can we make the law that designed for linear economy be more applicable to circular economy and green economy? How can we design a new infrastructure or even like the finance for development to make sure that the new kind of business that match with BCG have a chance to actually grow, get a loan, and then expand their businesses? The data system and everything, and we need to be reminded that the whole BCG issues must not leave someone behind or violate the protection of global environmental commons. No. So this is like, I think, represents how BCG economy related to SDGs. For the third case, which is about research and higher education policy for SDGs. No. Recently, our science research and innovation plan from 2023 until 2027
they are using SDG index as one of the overarching objective of the plan. So that means all the funding allocation must be answered to the SDG index and move Thailand up from 43rd to 35th rank of the SDGs. And they also use SDG as a framework for identifying sustainable development risk at the local level, perceived by local stakeholders, and uses this information to be an input in the formulation of the SRI plan. So actually the plan that I mentioned above actually utilize these SDGs, sustainable development risk perceived by local stakeholders as an input for their planning as well. And for the universities, Thai government is now encouraging Thai University to join the THE impact ranking and reinvent the universities to be more sustainable. And so I think one area of the collaboration can be collaboration between universities. Okay, the last point is about the SDG governance for Thailand. So basically Thailand has three layers of governance for SDGs, the policy level, organizational level, and area-based or SDG localization. So for the policy level, I think something that worth mentioning is that, right, we have the National Committee for Sustainable Development, and we have a subcommittee on private sector and youth, you know, which is quite advancing in a sense that the subcommittee engage and empower some key stakeholders. You know. But of course, there are some that are still lacking behind. For example, civil society organization or people sector, something like that. And the interesting movement right now is about SDG co-localization. Ministry of Interior Affairs, Kasom Mat Thai, is now working with UNDP and GIZ on 15 pilot provinces out of 76 provinces in Thailand. And they are planning to launch like the nationwide SDG localization in the coming years. So it's going to be a very active year for Thailand. And I think if we can learn from each other, we can share experience with Peru. We also, I mean, the Thai government also developed provincial level development index, which is aligned with the SDGs. And so right now at provincial level, we have some kind of a data to identify the status of like 5 P's or the goals of SDGs, roughly. They have only like 34 indicators, but cover the 5 dimensions of the SDGs. So with time limitation, I would like to come to my last point, the collaboration opportunities. To be honest, I think there are a lot of challenges for collaboration between Thailand and Peru, language barrier, distance barrier, and context differences. But I think there could be some room for opportunity as well. I think exchanges of knowledge and best practice through various activities like seminar or empowering champions, and focus on several key stakeholders like academic researcher and universities. I think there can be some exchange program between universities in Thailand and Peru, or even in ASEAN and Latin American countries, so that we can learn from each other how we implement its sustainability in our university and local areas. Civil society, city level, local administrative bodies, and local communities can also be the target group of these exchange knowledge and best practice activities. And I think the most importantly, we need to explore the benefit of collaboration, because the distance is very far and the cost of collaboration is very high. So we need to expand the benefit of collaboration. How can we escalate the collaboration to the regional level? How can we make this a collaboration between ASEAN and Latin American countries in terms of knowledge exchange and best practice for SDGs between these actors? And if we can link these exchanges activities to the funding opportunities, that would be very tempting for all of these actors. With time limitation, so that would be my point for presentation today. Thank you for your kind attention. Gracias.
Bien, por limitaciones de tiempo vamos a omitir la sesión de preguntas y respuestas que teníamos planificado. Más bien después en el coffee break quizás tengamos oportunidad de preguntar a algunos expositores presentes acá. Voy a terminar resaltando solo, creo yo, algunos de los muchos puntos importantes que se han tocado en esta conferencia, ¿no? Al comienzo, tanto el señor embajador Xiano Sobón como el embajador Javier Prado enfatizaron no solo las similaritudes que nos unen a nuestros dos países, Perú y Tailandia, como países en desarrollo, sino también a los muchos desafíos que tenemos, ¿verdad?, para alcanzar una economía sostenible, elevar el nivel de vida de nuestra población. Y, por supuesto, enfatizaron el tema común de ser sedes, bueno, ya lo fue Tailandia en el año 2022 y el próximo año lo va a ser Perú, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Justamente en este tema, el ministro Renato Tegles enfatizó, ¿no?, cuáles son los desafíos, los temas prioritarios que el Perú va a tener en este año, ¿no? Y dentro de los muchos puntos, pues, destacó el tema, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas y todo lo demás. Lo mismo, el presentador del lado de Tailandia también nos ilustró sobre cómo Tailandia abordó este tema de la presidencia en ese año, ¿no? El otro tanto que se tocó fue sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Alianza del Pacífico, ¿no? Yo personalmente creo que dentro de todos los grupos de integración económica que han habido entre los países en desarrollo, y han habido muchos, y en Latinoamérica han habido muchos, yo creo que uno de los más exitosos ha sido justamente esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Justamente en ese sentido, el doctor Pitit Sirisangdan nos comentó, ¿no?, cómo ha trabajado, ha funcionado la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, dejando de lado a veces los temas controversiales políticos y centrando, pues, en la agenda común de desarrollo económico, ¿no? Pero también me pareció muy interesante lo que él dijo, ¿no? Uno de los temas comunes, no solo a la región del sudeste asiático, no solo en particular al Grupo de Naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, sino también en nuestra región, es cómo navegar en este mundo de las competencias entre los grandes poderes y todo lo demás con la creciente presencia china. Yo creo que en ese sentido nosotros en Latinoamérica tenemos que aprender a cómo navegar en ese escenario tan complicado, ¿no? Y también John Valdeiglesias también nos ilustró cómo ha... la Alianza Pacífico, creación, idea del Perú, cómo ha podido en los últimos años comportarse, ¿no? Y de hecho yo creo que vale destacar que dentro del conglomerado de acuerdos de integración económica que existe en Latinoamérica, me parece que la Alianza Pacífico es uno de los que más funciona, ¿no? John enfatizó en particular cómo este crecimiento económico sostenido ha permitido, pues, que... mucha gente mejore su nivel de vida. Yo creo que en ese caso, quizás nosotros, yo siempre lo digo, quizás como nosotros en el Perú no lo vemos mucho, pero en verdad si uno mira de afuera, el Perú en los últimos 20 años, excepto pues todo lo que ha vivido la pandemia, ha sido el país que más ha crecido en la región, ¿no? Y eso lo tenemos por tener una economía abierta, mirando nuevos mercados en Asia y el mundo, como justamente es una de las características de los países, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Y ya entrando a uno de los últimos temas, en el tema de la pertenencia o de los pasos que está dando el Perú para pertenecer a este grupo de la Asociación de Cooperación y Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, el doctor Alejandro Deusta nos ilustró, ¿no?, sobre lo que significa este grupo y que el Perú sea miembro, aunque hay muchos desafíos que tenemos, en verdad nos imprimiría un sello más de calidad, digamos así, ¿no? El Perú es miembro de importantes organismos como PEC, y hacer de esta sería, pues, pertenecer a este exclusivo y nos abriría, pues, ingentes oportunidades a nuestro país, ¿no? Y el último expositor de Tailandia nos habló de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son muchos. Yo solo me quedo con dos nada más, que él enfatizó mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo tratar de eliminar la pobreza, ¿no?, reducir la desigualdad, y también el tema de cómo alcanzar una economía sostenible en el tema de la descarbonización. Habló, por ejemplo, de la economía circular, de la economía verde, de la bioeconomía, que son temas, creo, que también nuestro país tiene mucho
que aprender allí, ¿no? Voy a terminar, como creo que corresponde, agradeciendo en realidad, en primer lugar, a la Embajada de Tailandia, en la persona del señor embajador, por permitirnos ser la Universidad de San Marcos, la Facultad de Economía y el Centro de Estudios Asiáticos, sede de este tan importante evento, ¿no? El señor embajador tuvo la gentileza de visitarnos en el Centro de Estudios Asiáticos y visitamos nuestra pequeña oficina, pero más como la Biblioteca Central. Tailandia, junto con los países que tienen sede diplomática en el Perú de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, estamos hablando de Indonesia y Malasia, están en nación de libros, más de 100 libros, Tailandia, y adicionalmente otros más, ¿no? E invito a toda la comunidad sanmarquina a que nos visite, ¿no? En la Biblioteca Central, en el primer piso, justo en el lugar más claro, cercano, tenemos una sección que nos han puesto así, colección del Centro de Estudios Asiáticos, donde gracias a las donaciones de muchas embajadas, tenemos más de 500 libros sobre Asia, relaciones hacia el mundo y en particular relaciones hacia Latinoamérica. Entonces yo los invito a visitar. Hemos enfatizado mucho aquí temas como el Alianza del Pacífico y quisiera que uno habla solo sobre temas de económicos, políticos, donde está involucrado ya el canciller, el gobierno, pero es una labor muy importante involucrar a nuestro país en estos procesos de integración tan avanzados. El sector privado también creo que ha hecho su esfuerzo, ya decía que más de la mitad de lo que el Perú exporta se vende a la región de la Asia, pero creo que falta algo más, ¿no? Nos falta que el sector académico nos involucremos más. Entonces yo invito a todos los estudiantes que están aquí presentes, a todos los profesores que están aquí presentes, que hay que mirar Asia, ¿no? Yo estudié en Asia, en Japón, tenemos este Centro de Estudios Asiáticos, está John aquí de miembro, está, bueno, no está aquí, pero Gabriela Mancía, profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas, también es miembro. Ellos, como yo, aprovechamos las numerosas becas en Asia, ¿no? Vayan a estudiar, chicos, chicas, hay muchas becas allá y van a disfrutar no solo una estadía agradable, una beca completa que no ofrecen otras regiones del mundo, sino, como yo digo, van a estar en el centro del mundo, no solo el futuro, sino el presente, y con el cual todos los países, y el Perú, están más inmersos en eso. Entonces tenemos que aprender de ellos, ¿no? También quiero agradecer a la Facultad de Economía, en la persona del doctor Pedro Barriento, siempre nos ha apoyado. Gracias, Pedro, por todo eso. Ya iniciamos las conferencias presenciales. En estos 3 años de pandemia hemos hecho más de 100 webinars. Dicho sepa, comento que esta conferencia que hemos tenido, como todas las que hemos tenido, está grabada. Esto, de hecho, está transmitido en el Facebook de la Embajada de Tailandia, el Facebook del Centro de Estudios. Hacemos al canal YouTube, temas de Asia, relación con Asia en el mundo. Aprovechen, chicos. Muchos, algunos hizo otro tema, porque alguien enfatizó, creo que el doctor Augusto, importancia es que aprendan inglés. Por supuesto, lo ideal sería aprender tailandés, chino, japonés, coreano. Son idiomas que toman un poco más de tiempo, pero el inglés es el idioma universal. Entonces, aprovechen, que brinda muchas oportunidades. Y finalmente, hay que agradecer al staff, especialmente a los chicos voluntarios que nos han ayudado en este conferencia que creo que ha sido todo un éxito manifestado en que llenamos este salón de grado, que yo se paso al comienzo tenía un poco temor de que no se llene, pero ha sido posible. Sí. Lo último, antes de terminar, ahora sí me han pedido, sí, por favor, hay bocaditos en la parte de atrás, seamos ordenados, formen una fila, por favor, al final, recogen sus bocaditos y de paso entregan su micrófono o su equipo de traducción. ¿Okay? Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Quizás alguna foto conmemorativa con los panelistas, por favor.